Sí, ella estaría enfrentando, de así considerarlo el juez, de encontrar los elementos necesarios, se turnaría esto a la Fiscalía General de la República, ¿sí? Donde ella estaría enfrentando la inhabilitación del cargo inmediato, la inhabilitación además de 3 a 9 años para ocupar puestos políticos y de 3 a 9 años incluso de cárcel, de así considerarlo el juez. Aquí lo que es importante recalcar es que, por un lado, bueno, pues nosotros como asociación estamos sentando un precedente porque no ha faltado el comentario de que políticamente se está con alguien. Nosotros como asociación civil y como ciudadanos, sí, necesitamos trabajar con las autoridades porque esa es su obligación. ¿Sí? Esto es bien importante mencionarlo. Cualquier ciudadano tiene el derecho, ¿sí?, de acercarse a cualquier funcionario, desde los regidores hasta los senadores, para exigir y presentar sus inquietudes.